Ya no hago desafíos de gratis. ¿Quieren uno? Pues un buen boche. Hacemos un desafío de ver quién se coge el programa. Estaría muy perro, ¿Un qué? Pero la encerremos en un cuarto a oscuras, metemos a 20 streamers y el que la encuentre y se la folle primero, ¿va? Ajá. O no, quien se la coja mejor, que ya decida quién gana. Y termina en bucaque todos cogiéndose la luz. Hay que hacerlo. Es un buen desafío, la verdad. O sea, nunca dije que iba a ser forzoso. Ustedes están pensando mal. Ella va a estar ahí voluntariamente. Ajá. Y con paga, porque si no le pagan a los trabajadores, eso que ni quien. Flash. La chica de... No mames, vean esos TikToks, salen unas teponas, cabrón. Con un bikini azul. Uy, hijo de su puta madre. A mí últimamente no me gusta excitarme con TikTok. Sí, yo también. O sea, antes sí me gustaba excitarme con TikTok, pero actualmente ya no, porque a veces entras al Instagram de las morras y de que verga, de Tijuana. Exacto, yo. O sea, que está en otras partes. Antes me gustaba porque... A mí me vale verga, y más me vale verga porque el Green tiene mi cuenta y lo puede ver y me excita eso. El Green sabe cuándo te la jalas, cuando te la estás jalando. Ajá, el Green sabe cuándo está blanqueando un vergo de tetona. No, pero ni Green, o sea, ni Green no. Sabe de qué. No, pero ni Green. ¿Qué? Te ríes. Oh, shit. Yo solo entro a subir los TikToks y me pongo a ver culos en la mía. What the fuck, Green, era broma, güey. ¿Qué pedo con ese puto pervertido de mierda? Puto pervertido, están bromeando, güey. Sí, cabrón. Hermano realmente ve culos en TikTok. Sí, hermano realmente se la jala en TikTok. Hermano realmente se la jala con tu cuenta. Se me imagina el pinche Green ahí. ¿Qué onda? ¿Quién es de Putin? De repente parece que dijimos vergas gratis. ¡Vergas gratis! ¡Vergas gratis! ¡Vergas gratis! Hablando de la comunidad de Valorant, yo estoy hablando con una chica bien guapa en la comunidad de Valorant. La neta, sí está... Es 10 de 10, la neta. Tú eres 10 de 10. Ay, qué rico. Sígueme diciendo. ¿Quieres jalarme la... Yo casi acabo, papito. Sí, casi acabo. Ya. Nari, ¿te quieres sacar los pelos? Oh, la verga. What the fuck? ¿Te quieres...? What the fuck? Ay, no sé por qué me dio mucha risa esto, güey. No mames, qué pedo con este. Ey, escuchen esto. ¿Vieron el tweet que puso la Ari que decía, estaba viendo las fotos de mi iPhone y hay una foto de una colada en mi galería? Sí. Uh-huh. Y salían como fotos de personas hasta sudes. Sí. ¿Vieron ese tweet o no? Sí. Güey, pues una, no sé si es morro o morra, le dio RT y pone, esa necesidad de gritar al mundo que tienes un iPhone más tonta y presumida no puede ser. Cuando literalmente era un tweet así de... De chill, y ya está criticando por eso. No. A ver, qué pedo. Android user. O sea, ¿tú dirías que si yo tengo iPhone no podría ser mi amigo? Que ver con la gente. O sea, te digo, o sea, de todos se ofenden, cabrón. Buscan cualquier mamada para ofenderse, güey. Quieren fundar a Ari solo por decir que tiene iPhone, güey. Qué verga. Esos están chidos. Yo le voy a ver. A ver, ¿dónde está? Pásame, te lo voy a poner cállate pobre. ¿Dónde está? Pásame, te lo voy a citar con cállate pobre, por favor. Android user. Aquí está, imagínate ser Android user. Los de Android siempre salen con su mamá de tacho de la cara. Verga, o sea, tache la cámara para que lo veas tú y ya está, güey. Pero lo subes a cualquier red social y pixelea toda la verga. Ay, pero ¿quién puede ver la luna, tú o yo? Acá atrás. A mí me vale verga, güey. Yo también la puedo ver, amigos. Salgo de mi casa y volteo. Está la luna, güey. Y si quiero verla, tengo un puto telescopio. Realmente lo que estás viendo no es la luna, son básicamente fragmentos de IA que la IA de Samsung pone para que se vea mejor la foto. Tengo un telescopio Doppler, güey, donde la puedo ver realmente. Ah, sí, eso de lo de la IA sí está comprobado, que no es tal cual la cámara, sino que es una imagen hecha por IA. Pobretón. Y si no, mira, aquí en Google pongo luna y ya me sale, cabrón. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo quieren presumir eso? Es como... A mí me vale verga que tu cámara pueda hacer zoom, güey. O sea, ¿qué haces? Me vale verga. Como si fuera por la vida queriendo hacer zoom siempre, güey. Ahorita le veo los granos del culo a mi profe. No, pero está chido. Así puedes ver los conciertos. ¡Qué gran puta función! Pero eso es cierto, porque un Android user compraría un boleto desde lejos porque no le alcanza. Claro, y ves todo desde tu teléfono y lo grabas. A ver, yo soy rico, entonces puedo comprarme boletos adelante. Bueno, la verdad es que no, pero bueno, igual aún así. Sí, también es de iPhone, te pasas de verga. Sí, ahorita en 2023 tienes menos que un iPhone 12, vete a la verga. Si no tiene tres cámaras tu celular, no estás chingando. O sea, ni los que tienen el X ya, güey, ya, ni el 11. Aunque sí me causa conflicto algo del tweet de Ari. ¿Qué?
Escribió foto. iPhone con la I grande. Con la P. Es que cuando pones, es que es el autocorrector. Sí, eso es cierto. Ah, chingada, no, el mío no me corrige al revés. Le pone la I chiquita. No, pon iPhone y se te autoescribe con la grande. Es que tú eres gay. Sí, mira, no, a mí se me pone chiquito. Ay, chicos. Y mira. Oye, Bucho, ¿tú no estás en velo? No, no. Mamá, está chulo, ¿tú no estás? Sí, no, sí me agüité. Qué verga. Qué pedo, o sea, porque Churro está en Velum, güey. No, y se la está pasando de huevos, ¿eh? El Churro anda... De hecho, le estaba yendo chido con la serie. En su tercer prime. Anda en su prime el Churro. Qué bueno, me alegro por Churro al fin. Sí. Churro se lo merece, es gracioso, la verdad. Es gracioso, sí. Es buen tipo, es amable. Y es más guapo en persona. Ajá, y es guapo. Entonces, el vato podría tener una comunidad de casitas, ¿sabes? Claro, porque que lo vean por él, por su aspecto físico y no. Pero ¿tú crees que a Churro se le subiría si le fuera bien? Sí, se le subiría, pero ¿a quién no, güey? O sea, ¿a quién no? Nah, no por campesinín. Al 90. Nah, puede que no, puede que recuerde sus raíces. Su origen humilde lo mantiene. Cuando se le va bien, güey. Yo soy el 10% de que no se le sube, güey. O sea, soy la verga yo. Porque nunca subo, por eso no se me puede subir. No, ¿cómo así? Pero... Te hace bien que no te vea mucha gente, porque si a ti te viera más gente, tus funas serían 10 veces peor para ti. Ah, sí, es cierto. Eso sí. No, güey, ya me funan, ya me funan como si fuera grande, güey. Nomás que no tengo los números, ese es el pedo. Por eso, pero ya estamos hablando de funas. O sea, plan, no solamente de la gente que ve gaming, sino plan ya de que todo, ¿sabes? Eso sí es cierto, la neta. Ya me funarían por todo. Como al Juan, que al Juan lo funa la gente que ni vea stream, güey. Uh-huh. Ándale, básicamente eso, sí, A mí solo me funda la páginas dedicadas de páginas de Facebook dedicadas al hate, literal. Sí, güey, esas páginas a mí no me conocen. Gracias a Dios. Bueno, te conocen, pero no te hacen dedicatoria de páginas y la verga. Hay páginas de Facebook que literalmente se dedican a eso, cabrón. Es como que verga contigo, hermano. ¿Ustedes creen que mientras más grande el stream? Con like, como 100 likes, así. Y 1,000,000 de visualizaciones por página, por post. Y es un chingo. ¿Y sabes qué le dan? ¿Quiénes le dan like? Puro señor y pura señora. Ah, pues sí. Son los más ardidos con que con los streamers. Y, ajá. ¿Y ustedes creen que mientras más grande el streamer? No, ni tan señor, ¿eh? Son cabrones de 25 a 35 años. Que les, o sea, a ver, y aquí no voy a generalizar a todos los de 25 a 35 porque no es cierto, pero... Sí, es cierto que los de 25 a 35 están en su trabajo de pasada, por así decirlo. Tal vez no es un trabajo de su vida. Y pues odian la vida un poco ahorita, ¿sabes? Sí, güey, porque ya vieron que va a estar culera, güey. Ya vieron que les va a tocar así o probablemente toda su vida. O no necesariamente eso, sino que si están en un punto de su vida donde es como... Estoy atascado en esto. Sí, pues les caga que la gente de su edad. Le caga que la gente de su edad le vaya bien. Ajá. Porque, pues, o sea, pues lo ven. O que no tenga los mismos problemas que ellos, ¿sabes? Claro. Muy los pies en el suelo, o sea, de... Ven a un cabrón a las 3 de la mañana jugando Valorant y dicen... O sea, yo ahorita tengo que ir a dormir porque mañana tengo que levantarme a las 9, cabrón, ¿sabes? Uh-huh. Y este hijo de su puta madre, porque según da risa... No, el Don Pedro le vale verga. El Don Pedro de México le vale verga a los streamers. Nada. Ese cabrón no digo que le importan sus chivas. Ese cabrón es de los que sí se haría una cuenta de Twitter para tirarle mierda al coach de las chivas. Don Pedro veía los directos de Natalia con una foto de su mujer y le ponía, sácate las chichis. En Facebook, cabrón. Sí, Don Pedro, verga. Porque pensaba que se borraban los comentarios. El usuario de Don Pedro en Twitch es su nombre y apellido, así de un vergazo, todo junto. Y si no acaba así de... Si es Pedro López, literal sería Pedro López y su año de nacimiento. Pedro López, 68.